Oye, mira qué bien tira ese tipo. No sé, mija, no me lo hago. Oye, ¿cómo eres? Solo en cochinadas piensa. Ni que fuera como tú, a ti te encanta eso. Tú sí que te pasas, pero ya basta de bromas. De verdad que juega súper bien y Belo está súper lindo. Sí, ese está simpático, pero no es de mi tipo. En cambio a ti se nota que te movía el piso, ¿no? No sé decir, oye, yo solo decía. Pero no te voy a negar que sí, me pareció muy simpático. ¡Qué guapos! No seas loca, oye, no les llames. Ay, solo les estoy molestando. Además se nota que no son decididos, no van a venir. Bueno. Sí, mis reinas, ¿cómo se llamaba? Claro, amiga, ¿cómo no? Listo, pero ¿cómo jugamos? ¿Te parece si buscas un garzón en equipo? ¿Ah? ¿Quién era el botón? Sí, probando. ¿Estamos del saque ya? ¿Qué es el recuerdo que sabemos jugar, no? Bastante sé. Chico guapo, contesta que estoy en bolsa. ¿Cómo que? Chico guapo, ¿estás casado? Sí, soy casado. Y ahora voy a ser pan. Bueno, tengo que ir. Esa es mandarina, ve. Es que mandarina, no. Ya se aprendió algún día. Si me te llama para tapar, tío. Chao. Qué bravo que ha sido tu amigo, ¿no? No es así, solo como se demuestra con eso. Es buena gente. Seguimos jugando. Claro, siguen jugando los dos. Yo ya estoy cansada y ya no me tengo que ir. Chao. Ya no juguemos, mejor vamos a sentarnos, ¿ya? Está bien. Bueno, ¿y cómo te llamas? Yo soy Candel. Bueno, yo soy Sebastián. Mucho gusto. Ya vas con esas formalidades. Ups. Te puedo tutear, ¿verdad? Claro, mija. ¿Y por dónde vives? De aquí unas 3 cuadras por el otro parque. Y por cierto, ya me tengo que ir. Nos podemos ver otro día. Claro, si puedes. Sí puedo. ¿Te puedo acompañar? Claro, vamos. Así nos conocemos mejor. Porque no sabes eso. Yo quisiera ser. Sé por qué te desvelas y te desesperas. Yo quisiera ser tu llanto, ese que viene de tus sentimientos. Yo quisiera ser ese por quien tú despertaras ilusionada. Yo quisiera que vivieras de mí siempre enamorado. Es el 095-96-4980. ¿Y el tuyo cuál es? Bueno, el mío es 084-61-5301. Entonces yo te llamo para volvernos a ver otro día. Ya, listo. Bueno, ya Dani va tan distraída. Creo que la mola tiene así.
No, para nada. Iba donde mi amiga que vive por acá. Y por cierto, no tengo. ¿Cómo? Eso sí no le creo. Nos podemos ver en otra ocasión. Claro, ¿te parece? En una hora en aquel parque. Puede dar su número de cero. ¿095? Ya. ¿96? Ya. ¿49? Ya. ¿80? Ya. ¿Y así? 092 93 94 95. Bueno, mi hija, ¿qué pasó ese día con ese chico? Nada, ha sido bien lindo. Me acompañó hasta la casa. Pero en fin, me dijo que se llama Sebastián. ¿Serio? Qué chévere. ¿Y qué, vas a entrar con él? Sí, solo estoy esperando que me diga algo y listo. Aunque al venir acá me encontré con otro chico igual de lindo. Y se llama Adrián. Uy, ¿qué vas a hacer? ¿También vas a entrar con él o qué? En un momento tengo que encontrarme con él. Cuidado, Candela, no juegues con un fuego que te puedes quemar. No, no va a pasar nada. Igual ya. Mejor cambiemos de tema. Te quería regalar esto y espero que escuches con atención la canción número 7. Ay, claro que voy a escuchar el CD y la rosa está muy linda. Gracias, qué lindo que eres. Bueno, mija, me tengo que ir. Prométeme que vas a escuchar el CD y que me vas a llamar para darme una respuesta. Ya. Hola, preciosa. Hola, mijo, ¿cómo estás? Bien, gracias. ¿Estás en tu casa? Sí, sí, sí estoy en mi casa. ¿Cómo así? Pues quería verte y hablar contigo. Ya, ya, sí, ven nomás. Listo. La luna se vuelve papel a tus pies. Contigo quisiera yo poder amar y olvidar. Contigo yo quiero y espero volver a ver y creer. Contigo yo quiero sentir ese amor que sentí ayer. Creo que nos conocemos lo suficiente para decirte esto, ¿sabes? Últimamente he estado pensando mucho en ti. Me pasa algo súper diferente. Quiero preguntarte si quieres ser mi novia. ¡Ay, qué lindo que eres! Gracias, ¿y qué dices? ¿Me aceptas? Claro que te acepto, osito. ¿Sí te puedo decir así, ¿verdad? Okay. Ya, mi amor, no te amas entonces a lo que llegues a tu casa, ¿ya? Te demuestre que te quiero, te quiero, te quiero. No, solo apuesta en el 7. ¿Qué
es algo así. Perdón por dañar esta canción preciosa. Sabes que desde el primer día en que te vi, sentí algo por ti. Y tienes un carácter muy lindo con el cual me he sentido identificado. Y pienso que eres la mitad que me faltaba para ser feliz. Eres todo lo que pedía. Tú has llegado a encender cada parte de mi alma, cada parte de mi ser. Y ya no tengo corazón ni ojos para nadie, solo para ti. Con estas palabras quiero preguntarte si quieres ser mi novia. Candela, te quiero mucho. Llámame para darme una respuesta. Y sigue escuchando el CD que está pleno. Quiero beber los besos de tu boca, como si fueran gotas del rocío. Y allí en el aire dibujar tu nombre junto con el mío. Y en un acorde dulce de guitarra, pasear locuras en tu sentimiento. El sutil abrazo de la noche, sepas lo que siento. Que estoy enamorado y tu amor me hace grande. Que estoy enamorado y qué bien me hace amarte. ¿Aló? Hola, ¿cómo estás? Acabo de escuchar tu grabación. Qué lindo que está, de verdad, me dejaste anonadada. Gracias, y obviamente que quiero estar contigo. Ya, ok, nos vemos. ¿Qué es, niña? ¿Qué más, bro? Hay que verlo para salir a comprarlo. ¿Y qué voy a comprar? Un regalo con una mano. Yo también voy, yo también voy a comprar algo así. Ya dejo tu mi hermanito. Ya, ya, no. ¿Se pasa una camiseta por ahí? Ya te voy a ver si te presto una mía. Toma, viejito. Ya, apúrate, apúrate. Vamos, vamos. ¿Qué te decía? Lo que mi alma vacía quería sentir. Eres lo que tanto esperaba, lo que en sueños buscaba y que en ti descubrí. Tú has llegado a encender cada parte de mi alma, cada espacio de mi ser. Ya no tengo corazón ni ojos para nadie, solo para ti. Eres el amor de mi vida, el destino lo sabía y hoy te puso ante mí. Y cada vez que miro al pasado, es que entiendo que a tu lado siempre pertenecí. Tú has llegado a encender cada parte de... Hola, Rosita, ¿cómo estás? ¿Nos podemos ver en el parque? Ven, te espero, ¿ya? Ni ojos para nadie, solo para ti. Amor, tengo una sorpresa. Vamos a mi casa para quedar aquí. No. Mi amor, mejor me das otro día, ¿ya? Yo te bajo rápido, espérame aquí. No, no, mi amor. No, ya te bajo. Hola, mi amor, ¿qué haces aquí? ¿Tú qué haces aquí? Yo vivo aquí. No, no puede ser. ¿Qué? ¿No es mi novia? ¿Cuál novia? Candela estaba aquí.
Candela, mi novia. ¿Cómo que tu novia? Mi novia. Tu novia. Yo que tantas veces te dije te amo. No muevas, y que estando juntos te decía que serías por siempre dueña de mi vida y que nunca íbamos a separarnos, pero no fue así. ¿Aló? Dime qué hice. Pues que allá no me voy a encontrar con la verdad. Pero causa dolor el perderte así. Estaba ilusionado contigo y nunca fue así. Pero causa dolor, demasiado dolor. Y no te importo. Es que quise encontrar a alguien así como tú. Creo que jamás en la vida me podrá pasar. Holocito, perdóname, por favor, yo no quise hacerles daño. La única persona que amo es a ti, por favor. Pa, yo te vine para ver las cosas. Solo me siento que estoy viendo con Liz. ¿Qué? Te dije, Candela, que no juegues con fuego porque te puedes quemar. Esta vez te toca perder. Aquí, en este cuarto oscuro, frío, lento, muero yo por ti. Sin ti, la vida se ha escapado y creo que yo no quiero vivir. Hoy siento los besos de tus labios que rozan todavía mi piel. Y lloro, sabiendo que no es cierto porque tú ya no quieres volver. Oh, no.